esta hora haremos un paréntesis para ver qué ocurre, porque hay una expo seguridad Venezuela a nivel tecnológico, a nivel de seguridad, a nivel de todo lo que es el cobijo y protección del pueblo, puede dar bastantes lecciones al mundo entero. Como ejemplo, ahora mismo arranca este evento en las inmediaciones del Estado Miranda. Nos unimos de inmediato. Juntos por la vida y la paz. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota, donde el día de hoy se llevó a cabo la inauguración de la segunda Expo Seguridad Ciudadana 2022. Como pueden observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, parte del video para presentar esta nueva campaña comunicacional que por supuesto va dirigida a todo el territorio nacional. Como pueden observar, diferentes instituciones en el área de seguridad se dieron cita en esta segunda Expo Seguridad Ciudadana 2022. Ahí, como pudieron observar, es parte también de lo que se genera a esta hora desde el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota. Ven a las autoridades también, parte del equipo que se reunió el día de hoy en esta segunda Expo Seguridad Ciudadana 2022, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, en compañía de los viceministros de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal también, la viceministra Alana Zuluaga, quien es viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Como pueden observar a través de las pantallas venezolanas de televisión, diferentes asistentes, diferentes entes en materia de seguridad que se dieron cita el día de hoy, por supuesto, para esta actividad que, por supuesto, busca potencializar en materia de seguridad en todo el territorio nacional las nuevas técnicas en materia científica y tecnológica. A cargo del ciudadano almirante en jefe. Por supuesto, vamos a escuchar a esta hora declaraciones del almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecimiento por la presencia aquí en el Parque Simón Bolívar. General en jefe, libertador Simón Bolívar, el padre de la patria, desde donde emana todos los conceptos de seguridad ciudadana que se derivan de la seguridad de la nación. Quiero, primero que todo, enviarles un saludo fraterno de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por la realización de esta Expo Seguridad Ciudadana en su segunda edición. Enviarle un saludo y felicitación a todos los órganos de seguridad ciudadana, a todo el gran cuerpo, el gran equipo, el Ministerio del Poder Popular, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que trabaja día a día para proteger, defender y servir al pueblo venezolano. Agradecer la presencia de los medios de comunicación y, por supuesto, de todas las autoridades presentes. Me acompaña el eje de dirección de este equipo de seguridad ciudadana, el viceministro de gestión de riesgo, Pérez Ampueda, mayor general, el general de división, Ender Palencia, quien es el viceministro de seguridad ciudadana, que lleva a todo el eje de la prevención integral para la vida y la paz, la viceministra Alana de política interior y seguridad jurídica, y el viceministro de sistema integrado policial, mayor general Estrada Paredes, quien también es el comandante de este gran cuerpo constitucional, es la nuestra gloriosa Policía Nacional Bolivariana. Ustedes saben que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz nace en 1810. Es el libertador Simón Bolívar
quien crea la Secretaría de Gracia y Justicia, a pocos días antes del 19 de abril. Durante toda la batalla de independencia, todo ese gran esfuerzo de nuestros patriotas que nos legaron la soberanía y la libertad, por supuesto que hubo que atender también al pueblo, por una parte para defenderlo del colonialismo, del genocidio que trajo el colonialismo español, la lucha contra el imperio español, pero además de eso, también, pues, durante todos esos años, hasta 1819, cuando el Libertador da sus palabras ante el Congreso de Angostura, todo ese periodo de guerra, hubo necesidad de combatir también el delito. Fue necesario combatir el delito, fue necesario proteger al pueblo, no solamente de los soldados españoles, sino de la delincuencia organizada por el Imperio Español, porque se veían perdidos prácticamente. Como lo dice una carta que fue capturada por el ejército bolivariano, una carta que iba dirigida al general Morillo. Y ahí está, y está escrita en el correo del Orinoco. En esa carta, el general Morillo le pedía ayuda al rey, que lo fuese a ayudar, porque estaba desesperado y no podía contra el Ejército Libertador de Venezuela. Y precisamente se crea la Secretaría de Justicia y Policía en 1819. A partir de ese momento se va desarrollando, pues, todo este accionar. Este ministerio se convierte en un ministerio padre, donde surgen prácticamente todos los ministerios de la República, hasta que se va modernizando y va avanzando. Nosotros contamos con un modelo policial innovador. Vamos hacia la perfección. Tenemos un sistema integrado policial. Ese sistema integrado policial nos ha permitido avanzar para empoderar al pueblo de precisamente lo más importante para la lucha contra el delito, que es la prevención integral para la vida y la paz. Este modelo policial, muy diferente al modelo represivo de la Cuarta República. Venezuela es un Estado social, democrático, derecho y justicia. El socialismo bolivariano emana del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar cuando él dice que el sistema de gobierno más perfecto allá en Angostura es aquel que brinda la mayor suma de felicidad, la mayor suma de seguridad social y de estabilidad política. De allí emana el concepto, todos los conceptos de seguridad que nosotros tenemos hoy emanan de allí, emanan de Angostura, emanan del padre de la patria. Nosotros, por supuesto, estamos suscritos a diferentes convenios internacionales, formamos parte de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas maneja el término de la seguridad humana. Bueno, y nosotros también, por supuesto. Pero la seguridad humana deriva de la seguridad hemisférica, que deriva a su vez del modelo represivo de esa doctrina de seguridad nacional. Nosotros no, nosotros tenemos un modelo humanista, un modelo policial que busca la protección del pueblo y busca su autoperfeccionamiento paulatinamente. Nosotros vamos en la búsqueda, porque esa es la orden permanente de nuestro presidente, y hacia el renacer de nuestros órganos de seguridad ciudadana. Y por supuesto que este año que se avecina va a ser un año de revolucionar, de renacer, de reimpulso, en resistencia, por encima de más de 700... sanciones coercitivas, unilaterales, ilegales, inhumanas. Nosotros vamos avanzando.
Ahí está nuestro presidente apoyándonos para mejorar la dotación. Precisamente lo que queremos hacer con esta exposición. Lo que queremos hacer con esto es precisamente empoderar al pueblo para la prevención integral. Venimos de una democracia representativa del pasado a una democracia participativa y protagónica, como lo dice el artículo 132 de la Constitución. Todos los venezolanos tenemos el deber de participar activamente en los procesos sociales. Y ahí está la clave, empoderar al pueblo de que conozca cómo prevenir el delito, es empoderarlo de la prevención integral para la vida y la paz. Y también empoderar al pueblo del conocimiento de las normas jurídicas que nosotros tenemos en Venezuela, es también garantizar precisamente que personas que no saben que una riña puede conllevar a una imputación en un tribunal de la República, eso también deben saberlo. Y nosotros lo que debemos buscar es la paz, la tranquilidad. Ese concepto que llevó a que nosotros nos llamemos Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, nace en el 2013. Allí nace y prevalece la búsqueda de la paz contenida en el marco constitucional. De allí se deriva. Esa es la ruta que nos ha ordenado nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro, que también, por supuesto, construida en revolución por nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Es decir, tenemos muy claro nuestros orígenes y tenemos muy claro hacia dónde debemos ir. Bastante claro lo tenemos. Lo importante es que nosotros en todos los procesos incluyamos al pueblo. Fíjense que la resolución para los puntos de control ha sido exitosa a nivel nacional, porque es una resolución que permite la Contraloría Social. Es precisamente, bueno, la participación del pueblo. La gran misión Cuadrante de Paz es la gran política de seguridad ciudadana. Esa gran política debe ser conocida por todos los venezolanos al detalle. Nosotros vamos avanzando y esta exposición nos permite mostrar, por una parte, lo que mencioné sobre la convivencia pacífica y solidaria, que debe ser el rumbo de armonía entre los venezolanos para la búsqueda de la paz, la tranquilidad, el bienestar de todos los venezolanos, y apartarnos de la instigación al odio, apartarnos de, bueno, la gran cantidad de delitos informáticos que se cometen en Venezuela y que algunos pudiéramos decir que hay que combatirlos con fuerza. Sí, fíjense, hoy un empresario publicó un Twitter diciendo que una persona había fallecido allá en el estado Zulia por producto de un rayo en el Catatumbo. Bueno, nosotros activamos inmediatamente todos los sistemas de búsqueda y de verificación con los órganos de seguridad ciudadana y de pronto contactamos a la persona responsable y entonces se excusaron diciendo que era, bueno, que no querían causar daño. Bueno, nosotros lo estamos llamando a que públicamente ellos hagan esa disculpa al público venezolano, porque de verdad que ahí están violando la ley especial contra los delitos informáticos, que da penas entre 2 y 6 años de prisión. Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Por propagar noticias falsas. Ahí están violando la normativa legal venezolana. Y están generando terror, están generando también odio. Porque cualquier persona puede decir, bueno, no voy a ir. Odio contra el turismo venezolano, por ejemplo. No vayas para allá porque te puede caer un rayo. El daño que le causan al turismo también está allí presente. Nosotros, bueno, exigimos una disculpa de esas personas que de manera irracional actúan. Nosotros estamos en lucha permanente y directa contra los delitos informáticos, contra las ofertas engañosas. Eso fue una oferta engañosa. Hay otras ofertas engañosas donde caen lamentablemente algunos ciudadanos, bueno, producto de esas acciones delictivas de personas que se desvían del marco legal venezolano, abandonan todos los principios fundamentales del amor a la vida, como lo dice
nuestra Constitución, el respeto profundo a los derechos humanos, para ser una sociedad sana, plena de bienestar, de tranquilidad y de desarrollo, que podamos ir hacia el desarrollo integral, que no es otra cosa que la garantía de la satisfacción de los derechos de todos los venezolanos. Bueno, nosotros estamos ahí avanzando, trabajando y seguiremos trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana, que son todas las acciones que ejecuta el Estado, bueno, para garantizar la paz, la tranquilidad, el bienestar de todos los venezolanos contra los riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas presentes y futuras. Aquí nos acompaña, bueno, también la ministra penitenciaria, del servicio penitenciario, que está con nosotros, el director de la SUNAT y todos los compañeros, ¿verdad?, del BEN 911, el SAIME, el INAMEC, y todo el equipo de la reciente creada sala de batalla situacional, comandante supremo Hugo Chávez, donde vamos a lograr integrar todos los esfuerzos de todo este gran cuerpo de profesionales que se dedica cada día a garantizar la protección del pueblo venezolano y allí generar perspectivas, generar recomendaciones para elevarla al comando superior de manera que podamos garantizar el camino correcto hacia la paz y la felicidad. También esta exposición nos va a permitir, bueno, ver todo lo que estamos haciendo para apalancarnos en el emprendimiento de la industria nacional, pública y privada, para la dotación, para buscar la autosostenibilidad del accionar de nuestros funcionarios y, por supuesto, conocer, bueno, los grandes avances que hemos tenido en materia de combate al delito. Nosotros prácticamente casi a diario hay capturas de hasta 60, 70 personas en flagrancia o que también son capturados porque son buscados por el sistema de inteligencia policial. Y eso es a diario, ese es parte del trabajo que hacen los órganos de seguridad ciudadana, nuestros cuerpos policiales, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, nuestras policías estatales y nuestras policías municipales, bueno, precisamente, bueno, para proteger al pueblo. Y esa es la ruta que nosotros vamos a seguir permanentemente. Estamos avanzando. Y sobre todo, durante este periodo de tiempo, seguiremos incrementando las acciones de prevención y de atención al pueblo venezolano, apalancándonos también en las tecnologías de información y avanzando, bueno, para demostrar las capacidades operativas que hemos adquirido y hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia dónde? Al fortalecimiento de nuestros cuerpos policiales, al fortalecimiento de los procesos de formación de nuestros cuerpos policiales, para cada día más lograr que el pueblo venezolano se enamore de sus órganos de seguridad ciudadana, de sus cuerpos policiales que están allí para protegerlo, para defenderlo y para servirle. Esa es nuestra misión y, bueno, agradezco la presencia de todos. Y, bueno, el día de hoy que tenemos que lanzar esta campaña Juntos por la Vida y la Paz y avanzaremos para darle a nuestro pueblo las herramientas necesarias también para la autoprotección, para proteger a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres de la patria, a los jóvenes, a todos, porque nos los merecemos. Aquí está nuestro también director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, nuestro hermano Douglas Rico, este gran cuerpo que cumplió 21 años. Ya pronto viene el aniversario de la Policía Nacional Bolivariana, ya cumple 20, el día 20 de diciembre, que cumple 13 años al frente de la batalla, y lograremos avanzar cada día más para mejorar. Les pido su esfuerzo, les pido su dedicación a tiempo completo, al máximo. Sé del sacrificio, del esfuerzo, de desprendimiento día a día, pero les pido más y les pido su apoyo. Cuentan con todo mi apoyo para avanzar en la tarea que tenemos encomendada por parte de nuestro presidente y seguiremos adelante para proteger a nuestro pueblo. Muchas gracias por su asistencia y vamos entonces al lanzamiento de esta nueva campaña Juntos por la Vida y la Paz. Muchas gracias por la presencia. Chávez vive, la patria sigue. Saludos.
A continuación, presentación. Escuchaban declaraciones del vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz. Veremos el lanzamiento de la campaña Juntos por la Vida y la Paz. La prevención constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Con ella podemos reducir los riesgos, llevar a su mínima expresión los delitos y disuadir a quienes pretenden transgredir la ley. Juntos por la Vida y la Paz es el lema para construir espacios de convivencia, dar a conocer todo nuestro sistema normativo y promover las medidas necesarias para vivir en armonía. Juntos por la Vida y la Paz. Juntos por la Vida y por la Paz. Parte de la presentación de esta nueva campaña, Juntos por la Vida y la Paz, por supuesto, eran palabras del vicepresidente. Con el jingle, Juntos por la Vida y la Paz. Así es, parte de la emoción que se vive a esta hora desde Parque Bolívar, ubicado en... Bien, asimismo es la inauguración de la Expo Seguridad del 2022. Es el trabajo que realizan nuestras autoridades en el marco de una política de seguridad ciudadana y el cual se está ejecutando en beneficio de la población venezolana. Así comenzamos esta emisión vespertina de...